Y en el 2016, la última diva del cine de oro mexicano, doña Silvia Pinal, se sentó conmigo en el minuto que cambió mi destino. Por esta entrevista obtuve el Premio Nacional de Periodismo. Fue la primera vez que una entrevista de espectáculos o de medio del entretenimiento es galardonada como en el Premio Nacional de Periodismo por doña Silvia Pinal. Y así fue como la señora Pinal recordó su amor y desamor con Enrique Guzmán. ¿Y tú conociste al gran Guzmán? Sí. Al gran Guzmán, mano larga, Enrique Mano Larga Guzmán. Así lo podemos llamar, ¿no? Al señor sí. Ese. Con la manita me buscaba. ¿Dónde estaban? Estábamos pues en la cena. En la cena. Estábamos con mucha gente. Me buscaba y yo no sabía ni qué hacer. ¿Y te metía la mano así por debajo de la mesa? Sí, me daba la mano y me apretaba y me jalaba. Y... Oye, ¿y en qué momento? Pues porque tú eres una belleza y eres una belleza. Y Guzmán era el muchacho chicho de la película Gacha en ese momento. Era el, pues como el guapito del momento, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento aquella paradisíaca relación, Silvia, se torna difícil, enfermiza? Pues por la diferencia de edades, o sea, surgieron los celos de parte de él, no más que mía. Y pues ya hubo una... ¿Te celaba? Una descomposición tremenda y pues ya no pudimos seguir adelante. ¿Y qué obra estaba haciendo el señor Guzmán? ¿Qué estaba haciendo? Una obra de teatro al que tú vas al teatro y estaba muy tomadito de la mano de alguna compañera, el señor Guzmán. Sí, sí. Mira, no sé qué obra estaba haciendo, no me acuerdo. Pero ¿ni te quieres acordar? Por supuesto. Claro. Ok, haces bien. No, pero sí, pero entré y abrí la puerta y los encontré muy agarraditos así de la mano. Y no se soltaron. Como que él no la quiso soltar para que no creyera yo que él estaba haciendo algo mal, o sea, fue listillo. Entonces luego la soltó y ya como tal, ¿qué pasó? Y no sé qué. Y yo, bien, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? Y yo como sin nada, quería yo matarlo. Claro. Bueno, pues ya de ahí ya. ¿Y en la casa chiquita no se la acabó? ¿Broncón al llegar a la casa o qué? No, claro, pues sí, pues que te crees, se hizo pato, pero pues, yo me di cuenta de cómo estaban las cosas. Pero él era muy, muy fuerte, muy fuerte. Era muy fuerte en todos sentidos, desgraciadamente. Entonces, pues yo no podía, a veces me daba miedo. ¿Te daba miedo, Silvia, porque incluso te golpeó? ¿Te pegó? Pues sí. Y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado. En fin, son cosas que no me gustaría tratar ni nada. Fueron cosas muy desagradables que me llevaron a terminar con él y ya. Te lo digo, pues, ¿qué modo año que fue? Esté mintiendo, ni modo que esté mintiendo ella, ¿no? De una entrevista que te valió el Premio Nacional de Periodismo. Correcto. ¿De quién habla? ¿A quién encuentra a Enrique de la mano? Ah, Enrique con otra mujer. Con una actriz, pero no dijo. No reveló el nombre. No recuerdo ahorita. Qué listo, ¿no? Ay, me quedo con la mano. Ay, yo estaba midiéndole el pulso. Ay, qué listo. Pero fíjate que escuchando esta entrevista, qué complicado de repente. Si yo escucho que mi mamá da estas declaraciones, yo me sentiría un poco incómodo o mal de decir que mi padre es un caballero cuando mi madre está diciendo que la golpeaba, claro, que la violentaba. Eso es lo complicado. O sea, entiendes el amor de un hijo a un padre, pero cuando tu madre está dando validez a esas palabras y diciendo que sí fue violentada, creo que también tu madre merece cierto respeto y debes darle también cierto su crédito, lugar, ¿no? El crédito. Y no con esto quiero decir otra vez que con esto signifique que el señor puede ser un abusador o no, pero sabes que no el señor no es si un... Lo es. Pero lo que sabes sí, claro es que no. Es un hecho que no es un caballero. O sea, cuando golpea a una mujer, se deja el título de caballero y pueden pasar 20 años, pero si golpeó y violentó a tu madre, no puedes decir que tu padre es un caballero. La violentó sexualmente, perdón. También, según cuenta la señora Silvia Pinal. Y bueno, siempre hemos dicho, sí, claro, Alejandra Guzmán está actuando como hija, pero ¿hija de solamente papá? ¿Dónde está la hija de mamá? ¿Y la mamá? ¿Claro? ¿Dónde está la mamá? ¿Y dónde está la mamá? O sea, la mamá que nunca existió como mamá. O sea, yo sí entiendo que le dio un departamento y una camioneta y la ha pagado y la mandó a Connecticut. Y todo eso está bien padre, porque eso se lo ha ganado Alejandra con la garganta, con su sudor, con su talento, con su genialidad en los escenarios.
pero la otra persona, la que se quita el aro de estrella y tiene que ser la mamá y tomar la temperatura y llevarla y hacerle una quesadilla en la noche y darle su biberón y dormirla, esa nunca existió. Exacto. Son palabras de ella, ¿no? Yo creo que lees, estás leyendo el comunicado de la señora Silvia Pinal y en verdad, como mencionábamos, te conmueve tanto que espero que conmueva a Frida y se acerque a su familia, a su abuela, con este amor, con este abrazo, con esta unidad. Mira, que ella le está pidiendo, ¿no? Ayer me decía Frida, ¿tú crees que lo escribió mi abuela? Le dije, no lo sé, pero por lo menos sí lo autorizó, eso me queda sí, claro. Claro, y claro. Después, y le digo, busca a Silvia. ¿Sí? Y me responde Frida, no tengo su teléfono. Le di el teléfono de Silvia y el de Efigenia, la secretaria de la señora Pinal. Ya no supe si habló con ella o no. Si alguien pudiera quitarle la armadura de rencor, no de rencor, de dolor a Frida, podrían ser los brazos de su abuela. Podría pero ser. Yo te voy a decir una cosa. Ella va hasta el final de los finales contra Enrique Guzmán. ¿Y eso? Ella va hasta el final de los finales porque dice que no se van a quedar así todos los abusos que tuvo Enrique Guzmán con ella. Exactamente. No. Esto, y este caso, ¿sabes qué? ¿Por qué causa tanto impacto en la gente? Más allá de ser de personas, obviamente, del espectáculo, famosas, estamos viendo el actuar de una familia que es el actuar que padecen muchas familias, no solamente en México, en Latinoamérica. Los datos que hemos conocido de personas que abusan a sus propios familiares son en verdad increíbles, difíciles de creer. Y aquí estamos viendo lo que ocurre cuando una víctima decide alzar la mano, ¿no? En este caso vemos que Alejandra toma el papel de hija, pero no toma el papel de madre, al parecer, de la opinión pública. Y vemos a Silvia tomando, a doña Silvia Pinal, con todo el respeto, perdón, a tomar el papel, sí, de una abuela.